Hola chicos, bienvenidos a la recomendación de libros del Patreon de la Bruja Verde del mes de julio de 2021. Bueno, en el vídeo anterior os comenté que este no era el libro que os iba a traer la recomendación de otro libro, pero he considerado que ese otro libro no me gustaba para recomendároslo porque tenía muchos fallos, así que me he sacado de la manga del bolsillo de mi lista de libros que tenía para recomendaros y en definitiva de mi biblioteca de consulta este otro que es un libro sobre fitoterapia y con esta recomendación cambiamos por completo la temática porque yo este mes os estaba hablando sobre animismo. Y al sacar este de la biblioteca de consulta como comodín, que este sí que es un libro que os recomiendo 100%, que es fantástico, pues cambiamos de temática. Entonces, como os he dicho, el libro que os recomiendo este mes es una enciclopedia de plantas medicinales de Andrew Chevalier. Es sobre fitoterapia. Esta es la famosa enciclopedia Chevalier que se publicó en 1996, está publicada en muchos idiomas, se ha reeditado muchas veces y esta es la última edición que se publicó en español, que es una edición de 2016. Entonces, pues cada vez que se vuelve a publicar y tal, pues se revisa y tal, cada vez que se reedita. En este caso es una enciclopedia de K. A mí me gustan mucho las enciclopedias de K, sobre todo si son de temas de los que se puede hablar mucho porque entonces son muy buenas. Ya os he enseñado otras veces que tengo más. Cuando son de una temática sobre la que hay poco que hablar, entonces no son tan buenas porque empiezan a meter de otros temas, pero cuando es una temática amplia, como es el caso, un libro de plantas medicinales, aquí hay para hablar muchísimo, pues los libros suelen ser muy buenos. Os he enseñado más libros que tengo, por ejemplo, os voy a enseñar otro que tengo aquí, que quiero enseñároslo como ejemplo para hablaros de este tipo de enciclopedias. A ver, tengo también la del océano, que la tengo en inglés, esta es de segunda mano. La tengo también en mi biblioteca de consulta. ¿Por qué os enseño este para hablaros de las enciclopedias de DK? Bueno, esta está en español y se puede conseguir a un buen precio, pero por ejemplo, esta que yo la quería, cuando la compré hace ya tiempo, estaba a 33 euros en español. En cambio, esta me la compré de segunda mano en Iberlibro a 5 o 6 euros. Está en inglés y pues tampoco es un inglés que sea como muy difícil ni nada. Y como yo vivo en un sitio de agua con mucha frecuencia, quiero consultar cosas y como libro de consulta me viene fenomenal. Entonces, ¿por qué os enseño esto? Pues para que os deis cuenta de que cualquier persona que vea este vídeo en un futuro, si ya no está esta edición en español, que sepáis que hay muchas ediciones. Hay ediciones antiguas en español de este libro, hay mogollón de ediciones en inglés, que en el momento en que no podéis conseguir este a buen precio y tal, hay otras opciones, como por ejemplo las de segunda mano en inglés. Pero bueno, en español se ha editado varias veces. Y hay otro más en español de este autor, que es un libro pequeñito, que es de remedios. Ese no lo tengo, así que no os puedo decir. Trae como 400 remedios o así. Pero ese creo que es más antiguo, que la edición que tenemos en español es más antigua. Y es cara. También es bastante cara. Ahora mismo el que tenemos a un precio razonable es este, esta edición. Bueno. Como os decía, esta es la famosa enciclopedia Chevalier. ¿Por qué os digo esto? Pues porque desde que yo era adolescente siempre estaba buscando muchos canales en inglés. De hecho, este canal lo creé por eso, porque yo buscaba, miraba en YouTube muchos canales en inglés y yo decía, ¿por qué no hago yo algo así? Buscando vídeos sobre recomendaciones de libros, pues encontraba personas que recomendaban la enciclopedia Chevalier. Y esta es la enciclopedia Chevalier, por si alguna vez lo escucháis. Es un libro, como os he dicho, sobre fitoterapia. Vamos a ir mirándolo un poco por dentro mientras que os comento y luego ya vamos poco a poco a ver exactamente qué hay dentro, el índice y tal. A ver, es un libro que como os digo es de fitoterapia, es decir, es un libro que se centra en curar con plantas, en preparados de plantas, por ejemplo.
infusiones, decocciones, tinturas, emplastos, ungüentos, etcétera. Y curar, pues, con esos preparados. Eso es la fitoterapia. Luego hay otras disciplinas de hierbas. Él, en el libro, llama esto herbolaria. ¿Por qué? Pues porque él se centra mucho, tiene una visión mucho más del siglo XX, que es cuando se escribió este libro, porque se escribió en los años 90 del siglo XX, una visión muy centrada de la fitoterapia, centrada en los profesionales que tienen herbolarios. Entonces, una cosa interesante de este libro es que, aunque hago un recorrido por la antigua medicina de hierbas, que ahora lo vamos a ver, os voy a enseñar un poco, hace ese recorrido, pero él no se centra tanto en que aprendáis a ser curanderos de hierbas y esas cosas, no. Se centra más en los profesionales de la fitoterapia y en acercarnos la fitoterapia y los herbolarios como algo necesario en nuestro mundo, que aunque la medicina convencional trate de erradicar todo este mundo de la fitoterapia y de los herbolarios, pues es necesario, y de hecho nos cuenta ejemplos, historias y tal, que a mí pues la verdad que me han llamado mucho la atención, porque son cosas verídicas que han ocurrido y que, por mucho que, por ejemplo, hoy en día, en los últimos años, haya habido ministros que hayan intentado tildar a esto de pseudociencia, los acontecimientos, por ejemplo, él cuenta ciertos acontecimientos, nos demuestran que esto es necesario. Igual que es necesaria la medicina convencional. Por ejemplo, ¿qué tipo de acontecimientos nos relata él? Pues él nos relata, por ejemplo, durante una guerra, las medicinas no llegaban a un sitio que estaba muy asolado por la guerra, no llegaban las medicinas convencionales, la gente se estaba muriendo y tuvieron que hacer uso de las hierbas para poder curar a esas personas. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué lección nos da ese ejemplo? Esa anécdota que nos cuenta, o ese hecho histórico, pues que si olvidamos este conocimiento, en el momento en que pase cualquier cosa y no podamos acceder a la medicina química convencional, la gente se va a morir. En cambio, si seguimos teniendo este conocimiento, se puede salvar a muchas personas utilizando lo que tenemos alrededor. Entonces, no debería perderse, deberían hacerse las dos cosas, los dos tipos de medicina. Luego cuenta más historias similares, contaba otro sitio donde, por ejemplo, había malaria, lo que provoca la malaria se estaba haciendo resistente a los medicamentos y tuvieron que volver a curar con hierbas para poder controlarlo. En otro caso nos hablaba de un barco donde había no sé cuántos marineros, ciento y pico marineros, y tenían escorbuto, y como que en aquella época se reía mucho de la medicina popular, como si fuera de personas, la medicina de hierbas, ¿no? Popular, que usaban las tribus, y como si fuera algo inculto y tal, y entonces estas personas estaban muriendo, se vieron ahí en ese barco aisladas, y llegaron a un lugar donde había una tribu de indios norteamericanos, y los curaron. Le hicieron cocimiento con la corteza de un árbol y los curaron. O sea, esas personas que ellos consideraban como que eran incultos y tal, le salvaron la vida gracias a la fitoterapia. Entonces, es valioso. Y por mucho que haya gente que diga que es una pseudociencia, esto en concreto no es una pseudociencia. Esto en concreto es la base de la medicina que tenemos actualmente y es un conocimiento que no se debe perder. Luego también nos habla, por ejemplo, de lugares que son sitios del mundo que están subdesarrollados, que son muy pobres y que los gobiernos están incentivando que haya médicos que en definitiva son fitoterapeutas, porque no hay dinero para acceder a otros tipos de medicina, y se pueden plantar este tipo de hierbas, se pueden hacer huertos, se pueden elaborar estos remedios y curar a las personas y que no se mueran, porque no se puede acceder a la medicina, entre comillas, química, por llamarlo de alguna manera. Entonces, él nos cuenta todo esto y es muy importante todo lo que cuenta. Bueno, me estoy adelantando mucho, ¿no? Porque os estoy contando cosas que para mí me ha resultado lo más interesante del libro, ¿no? No solo las fichas. Pero vamos a ver lo que hay dentro del libro. Para empezar, vamos a ver el índice y luego vamos a ir viéndolo por dentro. En el contenido del libro viene una introducción,
desarrollo de la herboristería, cómo actúan las plantas medicinales, componentes activos, control de calidad, desde los primeros tiempos hasta el siglo XIX, el siglo XX y el futuro, tradiciones herbolarias, y aquí vienen por continentes, principales plantas medicinales, otras plantas medicinales, hierbas medicinales para uso doméstico, el cultivo de las plantas medicinales, recolección y procesado de remedios con hierbas, uso seguro de remedios herbáceos, remedios para enfermedades comunes, consulte a un profesional, glosario, bibliografía, índice general, índice de plantas por dolencias y agradecimientos. Y ahora vamos a ir viendo un poco todo esto. Bueno, aquí nos habla del tema de que la primera edición fue de 1996, pero esta es una obra revisada que se publicó en 2016. Nos habla de una serie de cosas. Al principio de cada capítulo trae una cita, que eso me gusta mucho. En este capítulo, por ejemplo, nos dice: un hombre sabio debería saber que la salud es su posesión más valiosa. Hipócrates. Y me ha gustado mucho porque normalmente la mayoría de nosotros conocemos otra cita de Hipócrates, que es el padre de la medicina, que es muy famosa, que dice que tu alimento sea tu medicina. Entonces es una cita que nombramos mucho las personas que intentamos llevar una vida sana, las personas que intentan no comer porquerías, comer sano, comer cosas naturales, todo eso. Pero aquí nos habla de esta otra: un hombre sabio debería saber que la salud es su posesión más valiosa, porque estamos en otro contexto. Entonces, al principio de cada capítulo trae una cita. Bueno, es un libro muy, 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 muy completo. Básicamente te trae todo lo que necesitas saber. Lo que pasa es que si quieres dedicarte a esto, vas a necesitar hacer cursos, estudiar y conseguir material más amplio. Porque si te tiene que contar absolutamente todo lo que hay respecto a fitoterapia y herbolaria, pues tiene que, como digo siempre, hacer resúmenes pequeños. Pero es muy recomendado porque es que te trae todo, ya lo vas a ver. Es impresionante. ¿Cómo actúan las plantas medicinales? Entonces aquí te habla una serie de cosas: las ventajas de la herbolistería, uso prudente de las hierbas, sustancias químicas vegetales, el valor de las plantas completas, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuerdo que hace una distinción entre cómo la ciencia aísla solo una parte de la planta, en cambio en la fitoterapia se suele usar la planta entera. Entonces te dice las diferencias que hay entre la fitoterapia y la medicina convencional, o la medicina moderna, o la medicina química, como lo queráis llamar, etcétera. Hierbas y sistemas corporales. Esto es interesante, ¿no? Porque además es que esto es algo que, si conoces algo de hierbas, pues lo sabes exactamente de qué te está hablando. La caléndula, que es probablemente lo que yo más uso, de hecho tengo un corte aquí y me lo tengo que curar. Pues aquí te está hablando de plantas, te nombra varias que son las más conocidas y las más usadas para distintas cosas: la piel, sistema inmunológico, que aquí tenemos la equinacea, que es otra de las plantas que yo más uso, en cápsulas, en pastillas y tal, para precisamente subir las defensas, aparato respiratorio, glándulas endocrinas y así. Es como un pequeño, una cita pequeña de las plantas que más se usan para las distintas afecciones. Componentes activos. Entonces aquí te habla de los componentes de las plantas, que son los fenoles, flavonoides, aceites volátiles, taninos, etc. Y bueno, pues te salen algunas plantas de ejemplo también. Como veis, trae fotos de la planta, no dibujos. Eso es un plus bastante grande. Si veis que tengo el libro movido, es que aquí tengo un foco y luego no se ve bien. Así que pues lo he hecho un poco hacia un lado. Control de calidad. Aquí se centra en que las plantas que uses sean de calidad. Te da consejos, por ejemplo, comprar medicinas herbáceas. Y pues básicamente te está dando consejos para que compres, que es mucho el espíritu del libro. Se centra más en que compres en herbolarios o que cultives tu propio huertito también, pero no que salgas a la naturaleza a recolectar. No se centra más en lo que son los curanderos de hierbas, sino que se centra más en un mundo moderno donde hay personas que son profesionales de la fitoterapia y que acuden a
o que acuden a profesionales de la fitoterapia en los herbolarios. Entonces te da consejos para que consigas plantas que son adecuadas, cuáles son las que nos sirven, para que no te engañen si te venden plantas y todo ese tipo de cosas. Porque ese es mucho el espíritu del libro. Después de aquí ya nos hace un recorrido por la medicina herbal a lo largo de los siglos. Y después también lo hará de las distintas culturas, porque claro, aquí te habla a lo largo de los siglos y vemos distintas culturas, pero después se va a centrar, que ya lo veréis, más en las distintas culturas. Sigue haciendo un recorrido histórico hasta nuestros días. Aquí ya se centra por continentes, porque no es lo mismo la medicina tradicional relacionada con las hierbas que se desarrolló en Europa, que la que se desarrolló en China, que la que se desarrolló en América, etcétera, en la India, etcétera. Entonces, pues te explica todo esto. Por ejemplo, aquí está el sistema de los humores, que seguramente que si habéis leído libros más antiguos y tal, pues habréis leído lo de los cuatro humores, que es algo bastante, bastante antiguo. La India y Oriente Medio. Y por supuesto nos habla de la Ayurveda, los doshas, que yo soy vata. Prominentemente o sobre todo vata. Soy muy de aire. Bueno, pues los doshas y una serie de cosas que tienen que ver con la India y sobre todo con la medicina ayurvédica. China, Japón y el sureste de Asia. Y aquí nos habla, pues fijaos, de los cinco elementos. En los que creen los asiáticos. Diagnóstico y tratamiento, la medicina además asiática, este tipo de medicina que es muy, muy, muy elaborada para aprender es súper difícil, porque además en los cursos que yo he hecho de yoga, por ejemplo en el de Yin Yoga, había pinceladas en medicina china y os puedo decir que es mega complicado, en serio, y solo eran pinceladas. Entonces, la persona que estudia medicina china actualmente, wow, tiene muchísimo mérito porque es muy difícil. Bueno, una cosa que no os estoy diciendo, que como podéis ver en los bordes de las páginas, hace un pequeño recorrido por las plantas que se suelen usar tradicionalmente en ese tipo de medicina de ese continente o de esos países. Entonces, pues claro, es que si nos vamos a Europa vamos a encontrar plantas que nosotros aquí conocemos muchísimo y usamos muchísimo. La caléndula, que os he dicho, es que yo uso muchísimo caléndula. Caléndula, vara de oro, valeriana, hipérico, lúpulo, matricaria, milenrama, angélica, sauz gatillo, ortiga mayor, hisopo, romero, mundillo. Malvavisco, zarzamora, salvia, flor de saúco. Cardo lechal, que es el cardo mariano, tomillo, yo uso muchísimo tomillo, pensamiento, espliego, digital, primavera, espino, que son, es que además son plantas que o tenemos nosotros en el jardín o entre nuestras macetas o que cuando sales a hacer senderismo, por ejemplo, yo siempre veo primaveras cuando voy a la sierra y estoy haciendo senderismo, digital, exactamente igual en la sierra, espino albar. Y luego ya vamos a la India y cambia, ¿no? Tenemos otras plantas, clavo, algunas obviamente también las usamos aquí, como el ajo, ricino, arrayán, que eso también lo hay aquí por todas partes, regaliz, cúrcuma, nuez moscada, etc. Y así pues en ese recorrido, por ejemplo, ginkgo en los países asiáticos, galanga, pues eso, ginseng. Y así va variando. África, Australia y Nueva Zelanda, Norteamérica, muy interesante también. Esto también lo hay aquí, ¿eh? Esto también lo hay aquí, la hierba carmín. Hay algunas que las tenemos en muchas partes del mundo, son variantes distintas, pero. Y pues. Suramérica. Después tenemos, aquí ya comienzan las fichas de plantas, que vamos a estudiar cómo son. Aquí te explica lo que vienen las fichas. Principales plantas medicinales. Aquí vienen las principales, las más usadas, las más comunes, y luego trae otra sección donde
donde viene una especie de diccionario de plantas que vienen muchas, 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 pero no viene tanta información. Entonces aquí por cada página, pues nos trae el nombre latino, el nombre de la planta, te hace una pequeña definición, viene el hábitat y cultivo, componentes principales, efectos principales, investigación, usos tradicionales y actuales. Por ejemplo, en esta, que es la mil en rama, te habla de que es cicatrizante, sirve para la ginecología y de otros usos que tiene. Después te vienen las partes utilizadas, que vienen mediante foto, que además te ayuda a reconocer la planta. Esto también es interesante. Principales preparados y sus aplicaciones, incluidas advertencias. Te vienen algunos preparados que puedes realizar, que además pueden ser recetas con otras plantas. Y automedicación, que pues te lleva a otra página donde te va a explicar cómo puedes usarlo. Y así vienen un montón de fichas, como podéis ver, un montón de fichas de un montón de plantas que podéis usar y que pues es muy interesante que te vengan los preparados, además. Porque a lo mejor te viene una infusión que puedes realizar para algo que necesitas, ¿no? Entonces, pues es bastante completo. Y luego aquí tenemos como una especie de diccionario, cuando terminan ya las fichas más amplias, tenemos aquí como una especie de diccionario donde vienen muchas plantas, pero ya no te viene nada más que una fotito y te viene una información más reducida. Aquí te explica también. Aquí tenemos el acanto. Bueno, pues te viene. Vamos a coger el ejemplo del acanto, que está aquí justo en medio. Entonces, en este pequeño diccionario te viene algo parecido, pero más reducido. Te viene el nombre latino, el nombre de la planta, que también viene. No vienen muchos nombres comunes, te viene alguno. Descripción, hábitat y cultivo, partes utilizadas, componentes, historia y tradición, usos y efectos medicinales. Y la imagen, por supuesto. Foto, que eso es importante. Aunque bueno, yo creo que para el acanto también estaría bien que salieran las hojas. Las famosas hojas de acanto, que son muy grandes. Y que son famosas porque se han utilizado en el arte greco-romano. Bueno, pues aquí, como veis, tenemos un diccionario que trae muchas plantas. Pequeño diccionario, pero con muchas plantas. Y aquí está otra vez la hierba carmín. Aquí la llama de otra manera, pero esto para mí es hierba carmín. Bueno, buscamos la siguiente sección. Fijaos el tejo. Las capuchinas, que siempre os estoy poniendo fotos porque las llevo plantando desde que tenía 16 años, todos los años. Bueno, la siguiente sección, hierbas medicinales para uso doméstico. Un hombre puede considerarse feliz cuando aquello que es su alimento es también su medicina. Henry David Thoreau. Esto es interesante. Cultivo de plantas medicinales. Te explica muchas cosas, desde el jardín de las plantas medicinales, que es lo que yo siempre os digo, que yo abogo porque es preferible tener un pequeño huertito medicinal o comprar en herbolario antes que recolectar en la naturaleza. ¿Por qué? Y él también nos habla de estas experiencias. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo donde hay muchísimas personas. La fitoterapia es algo que, aunque a algunos no les guste, es muy conocido. Y muchísimas personas están interesadas en la fitoterapia. Y cuando se pone de moda una planta o cuando se pone de moda, por ejemplo, practicar la fitoterapia, se corre el riesgo de que algunas plantas, si se recolectan en demasía, se extingan. Él nos habla de eso también. Entonces yo siempre abogo porque cultivéis lo que uséis más. Que usáis mucho tomillo, que usáis mucha caléndula. Bueno, esas son plantas que normalmente se cultivan. Pero hoy en día, incluso en Amazon, tenemos semillas de otras plantas que las solemos encontrar en la naturaleza y que las venden para que las cultivéis. Además, es que tenéis ejemplo de muchos otros pagantubes que lo hacen y os las enseñan, las han cultivado. Entonces, yo abogo porque no recolectéis en la naturaleza. Incluso
cuando enseñamos que estamos recolectando, podemos estar dando un mal ejemplo porque luego pueden llegar 100 o 200 personas si reconocen el lugar y recolectar esa planta y a lo mejor está en peligro de extinción. Entonces, yo no abogo por recolectar a la naturaleza. Yo abogo por cultivar o comprar en herbolario. Y es lo mismo que hace este autor, que en este libro tiene una visión muy actual de lo que necesitamos ahora, bueno, durante el siglo XX y durante principios del siglo XXI y en el futuro, ¿no? Lo que necesitamos ahora, situaciones actuales, porque nosotros con frecuencia nos basamos mucho en libros antiguos. Yo os he enseñado libros antiguos. Yo os he enseñado también libros modernos que son de etnobotánica. Pero aunque necesitemos ese conocimiento para no perderlo, para integrarlo en la vida actual, no podemos usarlo como en el pasado, porque somos muchas más personas, millones y millones de personas. Entonces hay que buscar una alternativa, y la alternativa es cultivar, ya sea nosotros en nuestra casa o comprar en los herbolarios plantas cultivadas por empresas que se dedican a cultivar estas plantas de las que hay demanda. Y si todos salimos a recolectar, nos cargamos la madre tierra, se extinguen las plantas, etc. Bueno, pues aquí él te enseña muchas cosas que necesitas para esto. Te habla del jardín de las plantas medicinales, plantas en jardines, plantas en recipientes, etc. Entonces te habla de plantas que puedes cultivar, el riego, desbrozado y abonado, plagas y enfermedades, métodos de propagación, semillas, esquejes, división de raíces, plantas de verdulería, acodos, vástagos, etc. Cosas que tú necesitas saber para cultivar, que a lo mejor no sabías ni que, no sabías que existían los acodos como método de reproducción de una planta. No sabías que era un esqueje, pues aunque aquí te lo cuentes brevemente, ya descubres qué es y puedes investigar más. Te anima, ¿no?, a que cultives esas plantas tú mismo. Recolección y procesado también, todo lo que necesitas saber. Remedios con hierbas, de nuevo, todo lo que necesitas saber para tú poder elaborar tus propias medicinas en fitoterapia. Lo que os decía antes, infusiones, cocimientos, que es lo que yo conozco como de cocción. Tinturas, cápsulas y polvos, vinos tónicos, jarabes, infusión de aceite, ungüentos, infusión en aceite, mejor dicho, ungüentos, emplastos, cremas, compresas y lociones y otros preparados. Aquí viene una cosa que me parece muy interesante, que es el botiquín básico de primeros auxilios, y además es que crema de caléndula, eso está en mi botiquín básico. Yo soy la tonta de la caléndula porque hay veces que me salen cosas, que probablemente es porque soy intolerante al gluten, que desde chica me han mandado cremas y no se me quitaban. En cambio la caléndula me lo quita. Volvemos a la típica anécdota de lo que la medicina convencional, que no estoy en contra de la medicina convencional, pero hay cosas que la medicina convencional no te quita y cosas tan simples como un ungüento de caléndula, sí. Pues yo también tengo en ese botiquín crema de caléndula. ¿Qué más cosas vienen? Consuelda para golpes y torceduras y fracturas. Venda, termómetro, tiritas, matricaria en cápsulas para jaquecas y migrañas. Olmo rojo, polvo para tos y los trastornos digestivos. Equinacia también, siempre en mi vida la equinacia, always, always, always in my life. La equinacia para subir las defensas, ¿no? Aquí nos dice cápsulas para resfriados, gripes e infecciones. Yo te digo para prevenir, cuando veas que la garganta la tengo un poco que me pica, ha cambiado el tiempo, toma equinacia para prevenir. Espliego, aceite esencial para las mordeduras y picaduras de insectos, quemaduras y jaquecas. Árbol del té también en mi botiquín medicinal y en el de probablemente la mayoría de vosotros. Aceite esencial antiséptico y antifúngico. Árbol del té, valeriana, pastillas para el estrés y el insomnio. Ahí no comulgo porque a mí la valeriana me pone frenética. A algunas personas les relaja y a otros los pone hiperactivos. Así que yo no puedo tomar valeriana porque me pone hiperactiva.
Mirra, tintura para irritación de garganta y acné, tomillo, jarabe para la tos, resfriados, infecciones de pecho. También siempre en mi botiquín herbal, pero en mi caso en infusiones junto con... yo le he hecho también flores de malva porque ablandan la mucosidad. Avellano mamellis, en agua destilada para las heridas y erosiones. Árnica también. Crema para contusiones y dolores musculares. Ajo, cápsulas para las infecciones, el aceite para dolor de oídos. Bueno, pues es una idea muy buena. Aunque en vez de tener un botiquín, pues yo en casa pues tengo en un cajoncito con otras medicinas las cositas que necesito. Aquí como os he enseñado están las elaboraciones. Uso seguro de remedios herbáceos y pues lo mismo, os va dando una serie de consejos, reacciones alérgicas, necesidad de otro tratamiento, una serie de cosas. Remedios para enfermedades comunes. Esto está muy bien. Quiero decir, aquí al final viene un índice por dolencias, pero yo por lo general he encontrado mejor las dolencias en esta zona que en el índice por dolencias, porque hay cosas que he buscado y no venían ahí, pero sí vienen aquí. Entonces, alergias, y ahora te habla de distintos tipos de alergias. Problema circulatorio. Problemas circulatorios, lo mismo. Problemas de la piel. Trastornos digestivos. Problemas asociados a los nervios y el estrés. Problemas del tracto respiratorio. Bueno, ya es que no, ¿sabéis qué me pasa? Que no me cabe el libro en la mesa de lo grande que es. Y pues se ve como... No sé, no se ve muy bien, pero es que no me cabe. Es muy grande. O la mesa es muy pequeña. Depende de cómo lo miremos. Problemas musculoesqueléticos. Infecciones urinarias por hongos. Problemas de reproducción y menstruación. Echo mucho en falta que venga el aceite de onagra. ¿Por qué no viene el aceite de onagra? Es que para mí eso es otra de las cosas que está en mi botiquín siempre, siempre, always in my life. Embarazo, niños y bebés, tercera edad. Consulta a un profesional. Esto es importante. ¿Qué trata mejor la herboristería? Elección del especialista, la consulta, seguridad de las plantas, aprendizaje profesional. La herboristería en el mundo. Enlaces de interés. Entonces te explica cosas que son importantes. Porque como os he dicho, no está centrado en que tú leas un libro y te vuelvas curandero de hierbas. Está centrado en integrar todo esto en el mundo actual en el que vivimos y en que además de ir a tu médico, pues también puedes ir al profesional de la fitoterapia o herbolaria. Y acudir a tu herbolario si te hace falta algo. Y cuando, por ejemplo, hay un caso que es algo mucho más grave, pues acudes a tu... A ver, tienes problemas de corazón, acudes a tu médico para que te envíe al cardiólogo, por ejemplo. Pero si tengo a lo mejor, como yo te decía, como una especie de dermatitis que me sale, pues me echo mi ungüento de caléndula y se me quita, ¿sabes? Porque es algo bastante convencional. O esta heridita, que bueno, a mí se me curan bien, pero si veo que está un poco, pues me echo un poquito de árnica o me echo un poquito de caléndula también, porque soy la tonta de la caléndula, ya os lo he dicho. Y pues ya está. Fijaos qué bien, ¿no? Y además es que yo muchas veces, porque yo también abogo por otra cosa. A mí me gusta todo esto, pero ya hay veces que no tengo tiempo ni para fregar los platos. Entonces... yo muchas veces compro preparados ya hechos. O sea, no se me caen los anillos diciéndoos que yo llevo mucho tiempo, os he enseñado a hacer muchas cosas, pero yo hay veces que no tengo tiempo para elaborar un producto. Pues se la compro a otro profesional porque sé que me sienta bien y lo uso. Pues también creo que deberíamos abogar por eso. Si tú no tienes tiempo para elaborarlos o no sé, cualquiera que sea tu situación, no puedes conseguir, te va a salir más caro, no puedes conseguir una planta, lo necesitas ya, pero no tienes esas hierbas y ahora mismo no están en stock en ninguna parte por la época del año que es o lo que sea, pues puedes comprar un producto elaborado.
Eso también creo que es importante. Hay profesionales, o sea, no es que tú tengas que ser la curandera de la vida, que te cures de todo absolutamente. Hay profesionales, hay personas que se dedican a esto, que llevan muchos años aprendiendo, que se han formado, que tienen tiendas. Y si no me puedo hacer un ungüento de caléndula, se lo puedo comprar a una de estas personas para poder utilizarlo ya. ¿Sabéis? Pues eso también es importante que reflexionemos sobre ello. Y eso también es algo que se integra mucho en este libro. Bueno, luego tenemos un glosario, bibliografía, índice general. Después lo que tenemos es un índice de dolencias. Está aquí, índice de plantas por dolencias, que me voy adelantando. Y los agradecimientos. Y bueno, pues este es el libro, que os recomiendo mucho, mucho, mucho para que tengáis en vuestra biblioteca de consulta, tanto si os interesa la fitoterapia, como si os gustan las plantas, incluso si queréis reconocer ciertas plantas que hay a vuestro alrededor, como podéis ver que trae muchas fotos, pues os puede ayudar a reconocer algunas plantas, plantas que veis en jardines, plantas que veis cuando vais al campo. Hipérico, el famoso hipérico, os puede ayudar también a reconocer ciertas plantas. La pasionaria, pasiflora, que hay personas que la tienen cultivada porque las flores, pues son. Las flores son como muy exóticas. Hay gente que la tiene cultivada por eso, ¿no? Como un arbusto de flor exótica. A veces vamos andando por la calle y nos encontramos pasiflora en una tapia. Pues, ¿veis? Aquí os vienen unas fotos y las podéis también reconocer. Bueno, pues lo dicho, es un libro que recomiendo mucho. No he visto a muchas personas que enseñen este libro, por ejemplo, a nivel de canales paganos, españoles. Sí que lo veo en canales desde hace muchos años, en canales de personas extranjeras. Y pues no sé, es que es un libro que está muy bien. Y bueno, pues esta es la recomendación de libros de este mes, por fin. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya ayudado. Muchísimas gracias por continuar aquí un mes más conmigo. Muchas gracias a las nuevas patrocinadoras que han entrado, a las nuevas mecenas. Y pues, como sigo siempre, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!